La iglesia de San Francisco estaba cargada de emociones. Un sentimiento que no se puede explicar, que no te viene desde pequeño. El día más grande, el día del santo de nuestra madre. Uy. Esto ha sido para nosotros lo más grande. Hoy el día más grande de los azules, el día de los azules, la reina de la carrera, la que abre y cierra. Los azules veneraban a su imagen titular, la Virgen de los Dolores. Pidiéndole a la Virgen que nos acompañe, que nos dé salud. Lucía rodeada de flores durante la liturgia. A partir de las 9:15, que ya estaban las puertas abiertas, ha empezado a entrar gente, a llegarle centros de flores. Y teníamos una promesa, que nunca he venido yo a la misa, pero hemos traído un ramo. 2 años de pandemia habían truncado la celebración de su día más grande. Lógicamente a los azules nos hace muchísima ilusión, como no puede ser de otra manera, pero creo que en general la ciudad de Lorca, hoy se inicia la Semana Santa de Lorca, Viernes de Dolores. Teníamos ya mucha nostalgia y mucha necesidad de poder hacerle su acto, de poder disfrutarla. Pero esta vez sí saldrá a la calle. Estrena hoy un encaje de Bruselas, una antigüedad, que sea el cariño de los azules han adquirido para que ella lo luzca después de tanto tiempo. Yo tengo silla, tengo los claveles para echarles ya y todo. Volverán a llover pétalos a su paso, como cada Viernes de Dolores.